La crisis de Venezuela se ha convertido. Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bussé. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Un saludo a todos, buenos días desde la ciudad de Nueva York. Les saludamos con cariño a lo largo y ancho de los cinco continentes. Son las 9:02 del jueves 9 de mayo del 2019. Hoy el mundo vuelto un arroz con yuca. Problema por todos los lados, desde Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Medio Oriente, América Latina, Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Comenzamos la mañana. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe, República Dominicana. Tenemos algunas informaciones que le daremos las titulaciones en el transcurso de la programación. Bien, queremos dar las gracias, que ya está con nosotros, los buenos días a Ángela La Felicidad García, Dignora de León, gracias por acompañarnos, Dignora. Vamos a ver, un momentito, aquí, ahora sí. Maricefa Reyes, gracias por estar ahí, Ángela La Felicidad García, muy buenos días para todos, gracias. Mari Polanco, buenos días. Buenos días, Elizabeth Mercado. Gracias por acompañarnos, Ana Hilda Vargas. Buenos días, maestro, y toda su audiencia. Muchas gracias, Ana Hilda. Mayra Rosado, Ángel Grullón, Miguel Rodríguez, Josefina Pérez, Gisela Sánchez Ovalles y Soraya Almanzar, que ya dicen presente en la plataforma. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Los titulares al inicio del programa de hoy. Aquí en martilloyclavo.com y Econews Agency. Un recorrido por el planeta con. Bien, los principales titulares en Venezuela: la amenaza de Diosdado a Estados Unidos, todo lo que intenten hacernos a nosotros, se lo haremos a los de ustedes aquí. Este sería el funcionario encargado de arremeter contra diputados involucrados en hechos del 30 de abril. Nos mantenemos en pie de lucha, el último mensaje de Edgar Zambrano antes de ser detenido. El llamado de Marco Rubio a los militares venezolanos tras la detención de Edgar Zambrano. Estados Unidos sin rodeos, Estados Unidos sobre detención de Zambrano. Si no es liberado de inmediato, habrá consecuencias. Alertan que Edgar Zambrano mantiene varios tratamientos médicos. En el plano internacional, fuera de Venezuela, las principales noticias: China amenaza con represalias y Estados Unidos impone nuevos aranceles este viernes. Embajada de Estados Unidos amenaza con consecuencias si Maduro no libera a Zambrano. Primeros datos del recuento electoral en Sudáfrica apuntan como ganadora a Cyril Ramaphosa. Rusia negó que hará trato con Estados Unidos sobre Venezuela en la reunión que tendrá con Pompeo. Papa Francisco afirmó norma que exige a todas las diócesis del mundo denunciar abusos sexuales. Uno de los dos sospechosos del tiroteo en una escuela de Denver resultó ser una niña. Corea del Norte calificó de regular y autodefensivo su último ejercicio artillero. Temer dice que se entregará a la justicia con total tranquilidad. 2 muertos y 13 heridos dejó un vehículo al estrellarse con un grupo de niños en el Japón.
arrestos de migrantes en la frontera Estados Unidos-México logró récord en Brasil. En el diario La Prensa de Nueva York, las principales noticias de este jueves: soy un asesino en serie de este niño, dice prófugo de Miami detenido en el metro de Nueva York. Dos Buroc de Nueva York destacan entre los mejores espacios para andar en bicicleta. Amazon Go abre sus puertas en la Gran Manzana. Aprueban ley para extender límite para recursos de obreros de construcción. Senado estatal aprueba ley que daría acceso a declaraciones de impuestos de Donald Trump. Ley busca poner freno a las muertes de peatones en calles de New York. El New York Police Department sigue buscando a latino por homicidio de ecuatoriano en Queens. RT de Rusia trae en su portada de hoy: Corea del Sur reporta el lanzamiento de proyectiles no identificados en Corea del Norte. Colectivos malditos, Oscar Pérez está aquí. El mensaje que dejaron tras el atentado a un comando político en Venezuela. Trump afirma que China rompió el trato en el marco de las negociaciones comerciales. ¿Qué tiene en Dominicana, doctor Balcácer? Artículo 77, ley de partido político. Los sufragios son directos. Entonces, el voto de arrastre en las seis grandes provincias de la República Dominicana no se justifica, porque es violatoria a la ley y en consecuencia a la Constitución de la República, alega el Partido Reformista Social Cristiano. Según la encuestadora Gallup, hoy el 68% de los dominicanos rechazan la nueva reforma constitucional para darle paso a reelección de Danilo Medina. Será el 21 de junio del cursante año. El juez de la instrucción dará a conocer quiénes irán a juicio de fondo en el caso Odebrecht. El histórico dirigente peledeísta, Emilio Clemontal, dice que la aprobación de repostulación de Danilo Medina de nuevo en la presidencia de la República daría pie a una división contundente en esta organización. Los chinos siguen invirtiendo grandes recursos en la República Dominicana. Sacarán empresas de otros países del área para establecerla en el país, aprovechando el libre comercio con Norteamérica que tiene la República Dominicana. Junta Central Electoral dice que no habrá marcha atrás sobre decisión asumida. Habrá elecciones con arrastre en 6 grandes provincias, no así en las 26 pequeñas. $25,000 mensuales tiene que pagar el gobierno dominicano para mantener en almacén privado a las disfuncionales escarnes y computadoras que se le hizo uso en las elecciones pasadas. Estas y otras informaciones las daremos al detalle y algunos comentarios con el estado fallido en que vive la República Dominicana desde el punto de vista político. Adelante, Oliver. Bien, queremos agradecer también la presencia ya en la plataforma de Máximo Padilla. Gracias, Máximo. Juana Tejada, Vega Teddy Nicauli, Jacqueline de Luna. Buenos días a Charly Taveras. Buenos días a Dagna y Dalisa Taveras y a José de Jesús Ramírez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos ya. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad.
Bajamos de entrada a Francia. Resumen de los colegas franceses. Nous n'avons pas de preuves, d'éléments de preuve selon lesquels des victimes. No existen pruebas según las cuales hay víctimas civiles de la guerra en Yemen por causa de la presencia de armas francesas, insistía de nuevo hoy la ministra de los ejércitos, Florence Parly, al admitir a la vez que un carguero saudita espera en la bahía de Le Havre poder atracar en ese puerto normando para recibir una carga de armamento. Lucía Valentín. Según Disclose, sitio de investigación francés, el carguero saudita Bari Yambou debe recibir en el puerto de Le Havre la entrega de 8 cañones de tipo César montados en camiones plataforma que Arabia Saudita podría utilizar en la guerra que dirige desde 2015 contra la rebelión Houthi de Yemen. La misma fuente reveló el mes pasado que hasta 48 sistemas de artillería de ese tipo, producidos por el industrial francés Nexter, apoyan con respaldo saudita la progresión de las tropas leales en territorio yemenita y que su potencial radio de acción cubre una zona en la que viven más de 400.000 civiles. Las ONGs francesas de derechos humanos reaccionan con indignación y reclaman de nuevo la creación de una comisión parlamentaria permanente sobre el control de la venta de armas. En París también, al recibir al primer ministro libio al-Sarraj, cuyo gobierno reconoce la ONU como legítimo a nivel internacional, el presidente Macron llamó a una tregua sin condiciones en Libia con una delimitación de una línea de cese el fuego bajo supervisión internacional. Rusia anunció la expulsión de 2 diplomáticos de nacionalidad sueca tras el rechazo de Estocolmo. Recordar, 2 visados a 2 diplomáticos rusos, y ello en relación a la detención hace casi 2 meses en Suecia de un sospechoso de espionaje en favor de Moscú. De Estocolmo a Roma por presunta corrupción fue revocado del cargo en Consejo de Ministros el secretario de Estado para Infraestructuras y Transportes, el senador Armando Siri, consejero económico del vicepresidente del Consejo, Matteo Salvini, el líder de la Liga de Extrema Derecha, Aida Palau. In un'inchiesta di corruzione, di mafia, allora la politica deve agire prima dei giudici. Para nosotros, cuando se evoca una investigación sobre corrupción o mafia, la política tiene que actuar antes que los magistrados, declaró el jefe de filas del movimiento 5 estrellas, Luigi Di Maio, que pedía la cabeza del secretario de Estado desde hace semanas. Integrante de la Liga de Extrema Derecha, estrecho allegado a su líder Matteo Salvini, Armando Siri, encargado de transportes e infraestructuras, está acusado de haber aceptado sobornos de una sociedad de molinos eólicos vinculada a su vez a la mafia siciliana. Si bien la enemistad entre la Liga y 5 Estrellas es cada vez mayor, tanto Salvini como Di Maio, los 2 vicepresidentes del Consejo, han descartado deshacer su variopinta coalición. En Finlandia, tras encabezar los resultados de las legislativas el 14 de abril con tan solo 18% de los votos, los socialdemócratas anuncian su intención de formar gobierno con el partido de centro, gobernante saliente, con los verdes y con una alianza de izquierdas, y todo ello apartando a la extrema derecha, que quedó segunda. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Venezuela y República Dominicana montados en el mismo caballo. Anoche, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente del lado del gobierno de Maduro, desestimó las advertencias del gobierno de Donald Trump de tomar fuertes medidas en caso de que se efectúe la detención del presidente interino Juan Guaidó. Ya a Juan Guaidó le han tumbado los 2 hombres más importantes y está prácticamente solo. El último fue Zambrano anoche, que lo llevaron en una grúa porque se negó a salir de su vehículo. Y Maduro está desmantelando a la AN, que fue electa por el voto popular en las elecciones estas, que dicen que fue un mamotreto. Y hay un paralelo, o sea, hay 2 gobiernos, hay 2 AN, hay 2 de todo, hay un total paralelo. Pero anoche el dirigente chavista aseguró que las amenazas de Estados Unidos no los condicionará con respecto a tomar las decisiones que sean necesarias. Sin embargo, advirtió: todo lo que ustedes intenten hacernos a nosotros, se lo haremos a los de ustedes aquí. Esas son palabras mayores, porque los gringos no juegan cuando se trata de su gente, y lo han demostrado históricamente. Están pensándose los venezolanos una cosa, pero no bien termina Diosdado de hablar esa sandez que habló,
se dispara el ultra con el ultra palero dominicano Euclides Gutiérrez Félix y le mete mano a los Estados Unidos en un artículo y dice: ahora, en estos momentos, Venezuela es agredida frontalmente por el gobierno de Estados Unidos de América, presidido por Donald Trump, apoyado por otros gobiernos americanos y organizaciones internacionales, encabezados por la nauseabunda Organización de los Estados Americanos. ¿Por qué tiene este viejo de mierda que seguir echándole vaina a la República Dominicana? Él es el menos indicado. Él. Pero no bien dice este viejo de mierda lo que acaba de escribir, cuando la gente, el embajador chino en la República Dominicana va y se reúne con los principales directores y dirigentes del PRM, buscando quiquilla. Buscando quiquilla, se lo dije ayer, que se estaba preparando toda una película. Nos van a poner a pelear con Haití. Ya la Junta Central Electoral sacó los dos cachos para demostrar que el fraude está planchado, totalmente planchado. No elección en el exterior, escoge un grupo mayoritario de pueblo del país que le garantizan 3 millones de votos al gobierno, más 2 millones de votos que tiene de los haitianos. No hay nada que buscar, nada que buscar. La mayoría de juntas centrales electorales maniatadas, el presidente de la junta, un mojiganga que no sirve para nada, ¿eh? Unos partidos políticos que para lo único que sirven es para joder la paciencia y buscar cuarto, porque como le dije ayer, están en mejor posición en la oposición que en el gobierno. Si nos vamos al bajadero y profundizamos investigaciones sobre Abinader, vamos a encontrar cuántas ayudas le da el gobierno por debajo de la mesa. Si nos vamos al caso de Hipólito Mejía, él como figura, como estructura de su propia imagen, nos damos cuenta cuántas cosas recibe por debajo de la mesa que favorecen. Entonces, todas esas cositas le favorecen a la oposición, porque no tiene que joder más que hacer un coro. No hay oposición y ellos no quieren ganar. No quieren ganar, así como Leonel Fernández dice que no hay marcha atrás. Y es verdad, no puede haber marcha atrás, porque lo que estamos pasando fue Leonel que nos lo dejó. Esa es la herencia de Leonel, ese es el legado de Leonel. Este desastre. Entonces se meten los chinos a joder la paciencia. Ya están metidos en Venezuela, ya están metidos en Nicaragua y están provocando, ¿eh?, a los americanos. Se sabe que el dinero de Venezuela está en la República Dominicana, el dinero de Chávez y el mal habido. Se sabe que la República Dominicana es la columna vertebral del narcotráfico internacional que pasa por Venezuela. Se sabe que La Romana es el antro donde se guarecen todos los delincuentes universales. Todos. Eso también se sabe. De la misma manera que se sabe que los chinos quieren quedarse con Arroyo Barril, el aeropuerto de Arroyo Barril en Asua, en Samaná. ¿Eh? Y también se sabe que los rusos están dentro y que los terroristas internacionales terminan la mayoría, cuando van a hacer desafuero para estas áreas, terminan en La Romana. Se dice incluso que parte de la plata de los cubanos, del gobierno que han sacado dinero de Cuba, está en la República Dominicana, y que el principal testaferro de esos cubanos podría ser Euclides Gutiérrez Félix. Como hay personeros en la República Dominicana que manejan el dinero de la familia de Chávez en la República Dominicana. Como se sabe de bancos que quebraron en la República Dominicana, donde figuras como Padrino López,
tenían sus representantes dentro de la República Dominicana. El gobierno a esto no dice nada, pero aparece un periodista, un carajo a la vela, que da varios días después una serie de datos que presuntamente se lo dieron, que él lo supo. Y le dieron los datos del avión de que salió de Venezuela a la República Dominicana, que era turco, que, pero todo eso lo habíamos dicho antes. Pero resulta que ese mismo periodista es un doble agente del gobierno dominicano y que recibe dinero del Palacio de Gobierno, de la Procuraduría de la República y de otros estamentos a cambio de manipular todo lo que es información. Entonces le cuelan informaciones para desviar atención. Todo eso se está dando en la República Dominicana. El apresamiento de Zambrano anoche en Venezuela, más la amenaza de que van a agredir a ciudadanos norteamericanos si se agrede a Venezuela, va a terminar de muy mala manera en Venezuela y va a repercutir el tambor en la República Dominicana. Porque vuelvo y reitero, Danilo es demócrata de día y comunista, muy mal comunista de noche. Danilo Medina y el PLD no son amigos de los Estados Unidos. Odian a los Estados Unidos por una formación entre las raíces. Es más, Danilo ni siquiera piensa como un PLDista, como un PLDista de la antigua guardia PLDista. Piensa como un hombre del Pacoredo, más de los, del sector más rancio del Pacoredo, que es el partido que él siempre amó, con todos sus resentimientos y con toda su rabieta y con todo su complejo de mecena. Danilo es un enemigo acérrimo de los Estados Unidos de América. Se coquetea y le pela los dientes como buena puta, una puta de barrio pobre que no le importa nada, no le importa si la enferman y seguir enfermando. Y eso es lo que está pasando con la República Dominicana. Si en estos momentos hay un país que le está haciendo daño al planeta, es la República Dominicana. Y el peor verdugo del planeta es Danilo Medina. Solamente cáiganle atrás los periódicos para que vean la cantidad de drogas que entra al país, la cantidad de delincuentes que entran al país, el desorden institucional que tiene la República Dominicana. Un Estado totalmente fallido. Y vuelven y lo demuestran ayer con el caso de Brecht, dilatándolo. Tarde o temprano, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Leonel Fernández terminan presos. Tarde o temprano, porque no tienen valor para darse un tiro como se lo dio Alan García. No lo tienen ese valor, pero tienen menos valor que el valor que tuvo Adolfo Hitler. Y se está jugando con los Estados Unidos. El partido, el PRM, tiene que colar bien clara también su café. Porque puede ser una arista que incomode más aliados de la República Dominicana. Y la deuda que nosotros tenemos no la brinca un, óigame, ni un zorro Montés la brinca. En un país que no se sabe dónde anda la plata, se sabe cuánta plata ha entrado, pero no dónde diablo se ha metido esa plata. En un país que se han olvidado de una serie de investigaciones que han hecho los Estados Unidos dentro de la República Dominicana con funcionarios y ex funcionarios dominicanos. Entonces no se puede estar jugando con candela porque nos vamos a quemar. Y en el plan que hay de sacar 4,000 millones de personas del planeta Tierra porque son parásitos, en primer lugar está América Latina. Porque lo único que nosotros aportamos es problemas. Problemas. Y como ya el petróleo se está acabando de aquel lado, entonces vienen para este lado que está virgen todavía. Pero la República Dominicana tiene que enderezar la marcha que lleva. Porque nos están arrastrando a un genocidio. Y nos van a dar hasta con el cubo del agua por estar de aguafiestas y estar creyéndonos que somos gente cuando lo que somos es mierda. Entonces no podemos seguir en ese plan. Esa vaina de la Junta Central Electoral es parte de un plan desmedido del grupo del PLD.
Escoger esos pueblos para garantizar el fraude. Planchar el fraude. Un grupo de 8 o de 10, porque ni siquiera es el PLD. El PLD real, el PLD de Juan Bosch, el PLD de los estatutos viejos sin modificación, ese PLD desapareció. Desapareció. Muerto Juan Bosch. El PLD de Juan Bosch desapareció. Lo que hay ahora es un grupo de delincuentes de cuello blanco con corbata buena y cara, pero que no le duele el país, que no sienten por el país, que le da lo mismo que se muera medio país como que se quede vivo medio país, que le da lo mismo que entre el arroz de goma que venden los chinos como que los cibaeños, la gente de Bonao, de La Vega, produzcan el arroz. Nosotros tenemos 21 años o más que no producimos un líder que aglutine masas. Y Danilo es la peor pesadilla que le ha pasado a la República Dominicana. Porque Danilo solamente piensa en él. Danilo es un hombre que no es amigo de nadie. Su propio resentimiento le hace aislarse de todo. Es cínico, es vulgar, es mentiroso. Es un sátrapa. Observen los videos que ni siquiera la cámara la ve. Ni siquiera la cámara la ve. Observen eso nada más. Fíjense el nepotismo que tiene Danilo. Toda su familia, sus hijas, su mujer, sus cuñados, sus hermanos, todos nombrados. Y cuando vamos a la historia de Juan Bosch, siendo Juan Bosch presidente los 7 meses, conocemos lo que le pasó a doña Milagro Ortiz Bosch solamente por ser sobrina de Juan Bosch. Sin embargo, estos malditos peledeístas de mierda han hecho todo lo contrario de lo que ese viejo pautó. Y haciéndoselo loco, y gastando los cuartos del pueblo, y endeudándonos cada día más, y aceptando la delincuencia local e internacional. Un verdadero barco a la deriva. Entonces así no se puede llegar a ningún sitio. A ningún sitio se puede llegar. Un recorrido por el planeta, con la noticia de actualidad. ¿Algo que opinar, doctor Balcácer? Compromete la política internacional del gobierno central. Yo que he tenido una maestría en derecho internacional y relaciones internacionales, los maestros o los profesores siempre insistían al decir que el único que está autorizado de emitir opiniones o la aprobación del presidente de la República es el canciller de la República. Sin embargo, aquí en la República Dominicana, constantemente los líderes y los cuadros del PLDismo se dan a la tarea de estar emitiendo juicios que comprometen al Estado Dominicano en cada uno de esos pronunciamientos. Ahora observamos cómo Gutiérrez Félix acusa a los Estados Unidos de ser los culpables de la grave crisis que sacude al pueblo venezolano. Eso se llama injerencia por parte de Gutiérrez Félix, que compromete en gran medida al presidente de la República, a Danilo Medina y a todo el gobierno. Porque una opinión de un funcionario de primera categoría, como lo es Gutiérrez Félix, que hace compromisario a toda la República Dominicana y, en consecuencia, al presidente, que es el jefe de la política exterior. Hay que tener mucho cuidado. Si no saben manejarse en estos asuntos, en estos menesteres internacionales, que yo no dudo que no sepa manejarse, porque él es un hombre, tiene feliz, un hombre con mucha capacidad desde el punto de vista jurídico, y él sabe lo que perjudica y lo que no perjudica. Él estuvo en los mejores tiempos
asuntos internos de los Estados Unidos. Él sabía de la muerte de Galíndez, Gutiérrez Félix. Él sabe que esa, lo que le costó a Trujillo, esa muerte de Galíndez. Matar a Galíndez, secuestrar a Galíndez en territorio norteamericano. O de Trujillo emitir juicios de valores en contra de los Estados Unidos. Él sabe lo que le costó eso a Trujillo. Y llegaron las sanciones, llegó un bloqueo, y luego llegó la conspiración por parte de un sector de la CIA que intervino conjuntamente con dominicanos que por razones personales tenían problemas con el gobierno de Trujillo o con Trujillo en orden personal. Mire, ya usted conoce la historia. Entonces me está pareciendo lo mismo de Radio Caribe, donde este Gutiérrez Félix era que dirigía a Radio Caribe. Radio Caribe se convirtió en vocero en contra de los Estados Unidos. Pero ahora no es una emisora, se llama Gutiérrez Félix, que se opone a la política exterior de los Estados Unidos. Eso está acusando al gobierno norteamericano de ser el culpable de la crisis que sacude a Venezuela. Eso es pecaminoso y compromete en gran medida a la República Dominicana. Una República Dominicana que no está muy bien vista por esos intereses imperiales que controlan la política exterior, la política económica, la política comercial y la política militar de los Estados Unidos y América. Cuidadito, señor, no tiene premio. Por favor, no siga perjudicando tanto a este país y en consecuencia a su gobierno, al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Parece que las cosas ya están claras en esta parte de aquí de América. Lo que están y lo que no están. Lo que están con el socialismo siglo XXI y lo que están con que prevalezca la democracia representativa y que haya lo que se llama gobierno democrático, pluralista y de libre comercio y de libre empresa y de un capitalismo democrático hacia el desarrollo de los pueblos o la dictadura a través del socialismo siglo XXI, que es la que se suscribe, parece, o tiene fe, y es la que se suscribe también el PLD gobernante. Entonces hay dos posiciones a seguir. Yo, por mi parte, estoy con el pluralismo, estoy con la democracia, y estoy con que se mantenga el sistema político de libertad, de democracia y de libre albedrío. Esa es mi posición en cuanto a las declaraciones peregrinas, alusivas y endemoniadas del líder del PLD, Gutiérrez Félix. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Entramos a Washington. ¿Qué nos envían los colegas de BOA en materia de noticias? El director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo defendió ante legisladores los programas que lleva adelante la agencia en Centroamérica y Venezuela. El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, reconoció que se siente frustrado por la cada vez más numerosa llegada de inmigrantes procedentes de Centroamérica a Estados Unidos. Y la razón, los programas de esta agencia federal buscan, entre otras cosas, crear condiciones económicas y de liderazgo en esos países para prevenir el fenómeno. Creemos que nuestros programas son más efectivos cuando tenemos una asociación sólida con los líderes del país anfitrión. El delegado del presidente encargado de Venezuela se reunió en la ONU con organizaciones caritativas. La organización Caritas Internationalis recibió en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York a Lester Toledo, delegado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para la recepción de ayuda humanitaria.
está entrando sí o sí, como lo pidió el presidente Juan Guaidó. En las últimas 6 semanas hemos logrado que entren a Venezuela más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, comida y medicina para el pueblo de Venezuela. La entrada de esta ayuda, según explica, ha sido de una manera no oficial, por lo mismo no hay registro del ingreso. Es por ello que extendió un agradecimiento a quienes lo han hecho posible. Según expertos, asegurar el apoyo popular y lograr la adhesión de los altos mandos militares en Venezuela es uno de los principales retos que afronta el gobierno interino de Juan Guaidó. Uno de los principales retos para el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha sido poder convencer a los altos mandos militares a que se unan a la Operación Libertad. Vía Skype, Diego Moya Ocampos, analista político, señala que alguno de los retos principales de Guaidó es la falta de apoyo popular. Y lograr que la protesta de calle a favor de Guaidó y de un gobierno de transición y elecciones libres y en contra de Maduro pueda imponerse a la capacidad de represión del aparato de seguridad que Maduro controla. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. El padre del opositor líder venezolano Leopoldo López conversó con la Voz de América. Hace una semana, un levantamiento de un sector militar en Venezuela mostró apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado y provocó la liberación del dirigente opositor Leopoldo López. Nos causó muchísima alegría y luego verlo caminando por las calles de Caracas, pues imagínense cuánto gozo no nos produjo, ¿no? Una sensación muy extraña después de 5 años. Leopoldo López Gil, padre del político disidente, conversó con la Voz de América vía Skype y compartió la preocupación que también siente Lilian Tintori, esposa de López, tras el allanamiento de su residencia la semana pasada. Esa es la información que se está vertiendo de aquel lado. Vamos a ver algo más de Venezuela. Crisis en Venezuela. La crisis de Venezuela se ha convertido también en una disputa entre dos viejos conocidos, Estados Unidos y Rusia. Las dos potencias se han posicionado entre chavismo y oposición. El gobierno de Washington tiene un mensaje claro. Al pueblo de Venezuela, Estados Unidos ve su valor y su lucha. Vemos cómo reclaman con orgullo la libertad y la democracia que les corresponde por derecho. Los admiramos, estamos con ustedes. El mes pasado visité Cúcuta, en Colombia, y vi la miseria que Maduro ha creado con la ayuda de cubanos y rusos. Esas escenas se repiten por toda Venezuela. Eso tiene que acabar. El momento para la transición es ahora. Moscú, por su parte, acusa a Estados Unidos de querer volver a su vieja doctrina de poner y sacar gobiernos a placer por el apoyo que el gobierno de Donald Trump da al líder opositor Juan Guaidó. En los últimos días, ambos países hablaron en varias ocasiones sobre la crisis en Venezuela, entre otros contactos con una conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. El presidente estadounidense aseguró luego que el líder ruso no tiene planes de intervenir en Venezuela. El canciller ruso, Sergei Lavrov, se reunirá este lunes con su homólogo Pompeo en Finlandia para hablar sobre la situación en el país sudamericano. Muchos creen que ese encuentro podría ser una de las claves para destrabar la crisis venezolana. El problema no es que nos mientan, el problema es que les creamos. En el día de hoy hay un encuentro en el cual parece ser se va a lanzar oficialmente la candidatura del reverendo Rubén Díaz como aspirante a congresista y ocupar la curul que dejará a José Serrano. Sectores enemigos del doctor Rubén Díaz, más la comunidad LGTB, con el apoyo de algunos políticos, incluyendo su hijo, ya comienzan a conspirar para cerrarle el paso al viejo gurú de la política del Bronx. Todo indica que este será un duelo de titanes donde homosexuales, paniaguados, paracaidistas y avenedizos van a vérsela en la calle del medio, y donde el reverendo Díaz tendrá que demostrar toda la sabiduría aprendida dentro y fuera de la iglesia. Díaz cuenta con el apoyo de una gran legión de dominicanos
que ven en él un salvavidas ante la negativa del liderato dominicano de ayudar a su comunidad. Hay empresarios del Bronx que están apoyando al reverendo Díaz. Y hay empresarios dominicanos de Manhattan que también están apoyando al presidente Díaz, al reverendo Díaz. Ya la ciudad está enviando la boleta de votación para las elecciones que se aproximan. Se sabe que gente que sigue al congresista Adriano Espaillat ya comienzan a lanzarle dardos al reverendo Díaz. El reverendo Díaz tendrá obligatoriamente que pisar e hilvanar muy fino en este momento, porque se la va a jugar todas. Si gana, qué bueno. Tendremos una voz disidente y una voz firme en el Congreso. Pero si pierde, no perderá solamente el reverendo Díaz. Perderá la comunidad latina en sentido general. En tal sentido, somos nosotros los latinos de Nueva York lo que tenemos el compromiso de que el reverendo Díaz logre la curul que dejará el actual congresista José Serrano por su problema de salud. Pero de la misma manera que el latino está llamado a darle el voto de apoyo al reverendo Díaz, que se lo ganó, el reverendo Díaz está en el deber y la obligación de crear un equipo sólido y no creerse el llanero solitario, con todo y su gorro y con todo y sus chamarras de cuero. Tiene que pensar qué tipo de equipo va a formar. No puede cometer el mismo error que cometió Idanis Rodríguez, que no ganó porque se dejó llevar del escándalo de la tambora y del escándalo de la guira. Se le olvidó a Idanis Rodríguez, y no debe olvidársele al reverendo Rubén Díaz, que la tambora sale del chivo. Que al chivo hay que amarrarle las patas para que no brinque la cerca. Y que el cuero se templa a través del sol. Y para que suene hay que caerle a palos. De la misma manera que la guira, para poderla hacer sonar, tiene que ser a punta de clavo. La moraleja aquí, ¿cuál es? Que tiene que crear un equipo abierto donde estén representados todos los sectores, porque ya no hay gente pequeña. Y son los boricuas con malvados dominicanos, boricuas que han vivido en los últimos 20, 25 años en Nueva York, del cuento y de la jarana, son los que se han agrupado para desguabinar al reverendo Díaz. Tiene que entender, como se lo he dicho muchas veces, que estas serán unas elecciones de amigos, no solamente locales, sino en todas partes. Así como está en la República Dominicana un paquete de gente que son amigas de uno, aspirando, y que uno sabe quiénes son. Entonces, en vez de votar por Juan de los Palotes, yo voy a votar por Monín, yo voy a votar por Danilo Almanza, yo voy a votar por José Rafael Vargas, para mencionar uno, por ejemplo, que son amigos de uno y que cada vez que uno lo llama, ellos resuelven. Mira, necesito esto, necesito esto, necesito una foto, necesito esto, necesito una carta. No puede repetirse con el reverendo Rubén Díaz lo que está sucediendo con los diputados de ultramar, que como no tienen equipo, ellos han tenido que aguantar todos los tablazos, pero ellos compraron la curul.
En el caso del reverendo Díaz es distinto, pero los homosexuales son demasiado en Nueva York y solamente con la comunidad homosexual de Queens tienen para que lo desmadren. Tienen para que lo desmadren. Y él sabe que esos homosexuales de Queens, en su mayoría líderes boricuas, más el Daniel Graham, le pueden hacer un gran hoyo. Y él tiene que tratar de sumar a su movimiento gente que tenga que ver con el movimiento gay, aunque él no quiera saber de ellos, porque ese va a ser un pleito casado. Y el reverendo Díaz lo sabe. Las iglesias cristianas de Nueva York saben el aporte que Rubén le ha hecho a sus iglesias. Los pastores tienen un compromiso, aunque hay una gran cantidad de feligreses que no son ciudadanos, pero los que son ciudadanos en las iglesias, esos pastores están llamados a orientar a su gente para que le den el voto a Rubén Díaz. Porque si Rubén no llega a ocupar el Congreso, las ayudas que reciben también se le van a ir a las iglesias. Y las iglesias están a un puntito de que las autoridades comiencen a investigarla. Porque algunas, no todas, pero una gran mayoría, tienen 2 y 3 libros. 2 y 3 libros. Como ha pasado con algunos desfiles también de Nueva York, que tienen 2 y 3 libros y las autoridades lo saben. Y en cualquier momento le van a aplicar la mañosa. Van a aplicarle una investigación, van a explorar y van a caer un paquete de gente presa. Entonces yo le llamo al reverendo Rubén Díaz, primero a que cree un equipo con buenos anillos de trabajo y que se cuide de los aliados. Voy a usar la misma frase que usé la última vez que nos juntamos en su oficina. El único defecto que tú tienes es que eres demasiado bueno. Y por ser tan bueno, te traicionan y te engañan. Recuérdate que la hoz corta por donde quiera que la agarren. Te lo dejo de tarea, Rubén Díaz. ¿Algún comentario, doctor? Simplemente decirle al reverendo que enfoca usted a sus amigos que controlan las bodegas, que controlan los taxis, que controlan las iglesias cristianas, que controlan a los jóvenes deportistas. Rubén ha sido una especie de ídolo en todos esos sectores, que sin tener voces ellos, Rubén se ha colocado a la vanguardia en la defensa de sus intereses, de los intereses que nos mueven ahí. Ahora, Rubén debe de localizarlo, de localizar ese liderazgo repartido en esos distintos sectores de la comunidad donde él se va a mover para buscar el voto duro, fuerte y decisivo y decidido para formalizado y en acción lograr una victoria aplastante contra aquellos oportunistas, disociadores y elementos endemoniados que no quieren el progreso para la comunidad latinoamericana, que de una forma u otra el único vocero que tiene se llama el reverendo Rubén Díaz. Adelante, Rubén Díaz.
Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. Japón, Día de la Infancia. Escuchemos. Japón celebra este domingo 5 de mayo el Día de la Infancia, mientras la cifra de niños y niñas no deja de decrecer. Desde 1982, el número de menores de 15 años está descendiendo año tras año y este 2019 se ha alcanzado un mínimo histórico. Según datos del Ministerio del Interior, a fecha del 1 de abril había en Japón 15.330.000 menores de 15 años, 180.000 menos que un año antes. Por sexos se contabilizaban 7.850.000 niños y 7.480.000 niñas. Los menores de 15 años representan ahora el 12,1% de la población total de Japón, un descenso de 0,2 puntos con respecto a abril de 2018. La caída renueva el récord marcado en el registro anterior por 45º año consecutivo. En cuanto a las cifras por prefecturas, tomando como referencia el 1 de octubre de 2018, el panorama es similar. Tan solo crece la población menor de 15 años en Tokio, mientras que en Okinawa no hay variación. Las 45 prefecturas restantes experimentan un descenso. Y seguimos hablando de la población infantil. Un organismo respaldado por el gobierno de Japón que evalúa la seguridad de productos ha advertido que la rápida implantación de electrodomésticos de última generación podría causar accidentes en los que se verían involucrados bebés y niños pequeños. El Instituto Nacional de Tecnología y Evaluación ha dicho que los consumidores deberían ejercer cautela sobre el uso de dispensadores de agua. De los 125 accidentes domésticos con víctimas infantiles informados durante el periodo de 5 años hasta marzo del año pasado, los relacionados con dispensadores de agua se situaron en primer lugar con 16 casos. Este tipo de aparatos se han popularizado recientemente en los hogares y las tiendas. Algunos sirven agua caliente al pulsar un mando de palanca. En uno de los casos, un niño de un año de edad se colgó de la palanca y sufrió quemaduras en el pecho. Los consumidores también deberían estar alerta ante la posibilidad de que los niños se traguen las pilas con forma de moneda que se usan en varios juguetes y dispositivos móviles. El Instituto de Evaluación ha instado a la gente a ejercer cautela a la hora de elegir electrodomésticos, dando preferencia a los que cuenten con dispositivos de seguridad. Ahora vamos a El Salvador. Declaraciones de la próxima canciller de allí. En sus primeras declaraciones a la prensa, la próxima canciller de la República, Alexandra Gil, expresó cuáles serán las relaciones del presidente electo Nayib Bukele con los países de Honduras, Nicaragua, Venezuela y China. La postura de nuestro país ante estos estados la determina el presidente. ¿Ok? La postura en cuanto a Honduras y Nicaragua, pero el presidente electo ha sido contundente y claro, nosotros no vamos a aceptar a personas que no han sido elegidas democráticamente hablando. Aún la misma OEA sugirió que se repitieran esas elecciones por la cantidad de anomalías que habían encontrado. Eso no podemos aceptar tampoco, que el presidente Ortega deje que sus jóvenes mueran y que encarcele a sus estudiantes porque él no se quiere ir. Pero también la política de Venezuela y el gobierno venezolano influyó mucho en nuestro país. O sea, y para muestra un botón, y se lo voy a decir. Hace aproximadamente 7, 8 días murieron 24 personas en 24 horas en nuestro país. ¿Ok? Entre ellos, soldados y policías. Al presidente actual le tomó una semana pronunciarse. Vea cómo este es problema del presidente electo. Pasa lo que pasa en Venezuela, hace 2 días, no habían pasado 38 minutos cuando el presidente Sánchez Serén se estaba pronunciando. Y esos $1,000 millones de ALBA, ¿a dónde están? China es decisión de nuestro presidente electo. Hemos tenido, o sea, yo soy la ejecutora de la política del presidente electo. Hemos tenido conversaciones, hemos tenido discusiones, yo le he dado mi postura. Ahora, mi postura puede ser mi postura, la cual no te la voy a dar porque ya no es mi postura, sino que tiene que ser la postura del presidente electo, la cual yo acato, respeto, profundizo e implemento.
Entonces, no es una decisión que se ha tomado todavía. Hill dijo que solo el 15% de las políticas públicas se implementan en El Salvador y espera ver dónde están el 85% cuando ella tome posesión. Hasta el momento solo se implementa el 15%. Solo hemos tenido la capacidad como país de implementar el 15% de las donaciones o de los convenios de cooperación que hemos firmado. O sea, el 85%, espero el 1 de junio saber dónde está y por qué no se ha implementado. Pero como te digo, en el área de mi competencia, fomentar nuestro nivel de inversión a través del establecimiento de procesos transparentes y rendición de cuentas. ¿Ya? O sea, no necesariamente es una política pública, ¿verdad? Porque yo me encargo, bueno, obviamente de implementar la política exterior del presidente, pero en cuanto a eso, eso va a ser nuestra prioridad. El presidente electo anunció a Gil como la primera funcionaria dentro del gabinete que tomará posesión el 1 de junio próximo. Bueno, Nayib Bukele está a un paso, a un pasito de tomar la presidencia en El Salvador. Yo contento, un amigo que tiene talento, capacidad, sé que lo va a hacer bien. Él está visitando países, está tomando ideas, está llamando a todos los sectores de El Salvador a que se unifiquen por el bien del país. Estuvo por República Dominicana observando el desarrollo turístico. Él está interesado en implementar el turismo en El Salvador. Y de hecho, Ramón Aníbal Ramos, que es una figura de gran importancia en la comunicación latina acá en Nueva York, casado con una salvadoreña, ha hecho un grandísimo trabajo entre los latinos a favor del turismo del Salvador y ha llevado incluso tours, cantidades de dominicanos y gente de otros países la ha invitado al Salvador, y los que han ido al Salvador saben de la belleza que tiene aquel país, muy a pesar de la delincuencia que la han mantenido a raya. Le deseo lo mejor a Nayib. Sé que los salvadoreños, sobre todo la juventud, tienen un gran aliado, y él está muy interesado en que los jóvenes salvadoreños logren metas claras y precisas. Sobre todo, es un hombre que cree mucho en la formación educativa y en el crecimiento de la tecnología. De hecho, es un hombre de la tecnología, y sabemos que Nayib va a lograr cosa que ningún otro dirigente político ni gobierno han logrado para El Salvador. Saliendo de Nayib, quiero agradecer a Milenita Altagracia Ruiz y a Marisol Bencosme en su presencia, Jay Bautista. Buenos días, Wilda Basili, Hugo Mejía, Bolívar Almonte, Paula Delgado Martínez, Mari Polanco, buenos días, Alberto Guzmán, Paula Delgado, muy buenos días, excelente jueves, gracias. Teresa López, gracias, buenos días. Alberto Guzmán, el PLD ha convertido en la letrina del mundo. Somos un vertedero humano, estamos llenos de ladrones, traficantes, terroristas y demás calañas, internos y externos. Ramiro Guzmán, gracias, buenos días, muy buenos días, distinguidos y queridos, buenos amigos de siempre, Dios los bendiga. A Miguel Rodríguez, increíble, wow, qué clase. Es que está corriendo a Quisqueya, triste. Alejandro Lizardo, gracias por acompañarnos. Arturo Alonso, Jay Bautista, buenos días, Boli. Para ti, David, me gustaría saber qué ha pasado con el joven que colgó un video llamando traidor y dictador a Danilo, y ahora le quieren echar 2 años y él teme por su vida. ¿Tiene algún comentario al respecto, David? Dios te bendiga, dice. Ese caso aún está paralizado. No se ha vuelto a hablar más de eso, no. Yo vi una entrevista que le hicieron en estos días, donde él hablaba de eso que tú planteas, que podría correr peligro su vida. Y lo que se ha alegado es que él salió con unos machetes. Él alegó que él es un profesor de Kung Fu y que el Kung Fu usa 28 tipos de machetes en su práctica como deportes. O sea, eso no es más que una babosada del procurador y de un paquete de abogados lambones que tiene el gobierno. Teresa López, ¿sabe qué? Una cosa, Bolívar, en tantos años no había prestado tanta atención al problema de nuestro país hasta que comencé a seguirte por este medio. Tremendo aprendizaje. ¿Sabe que la vida aquí tan ocupada te hace alejar un poco de ciertas cosas que pasan en tu país? Así es.
Así es. Por eso hemos tratado de hacer un trabajo que nos permita a todos orientarnos. Y una de las líneas de migrar a YouTube es precisamente porque nos va a permitir una serie de cosas. Estoy pensando el lunes ya arrancar esta transmisión por toda la plataforma. Anoche nos acostamos a las 3 trabajando con Adrián y con otros compañeros internacionales y ultimando detalles de lo que sería la plataforma de Televictoria, recibiendo información que nos suministró Alberto Guzmán del equipo que le va a acompañar, mirando otros compañeros dentro y fuera que han recibido apoyo de FIPE para darle nuevos soportes que ya hemos recibido esta semana y que pretendemos en el fin de semana comenzar a mandarlo para que los muchachos hagan su trabajo. Prioridad para nosotros en lo que es YouTube, la República Dominicana, por muchas razones. Vamos a seguir, pero estamos tratando de que todo quede unido, que cuando salgamos por una plataforma, donde quiera que usted esté, lo pueda ver. Tienen a martilloyclavo.com, tienen un icon que cuando ustedes entren por el celular pueden traerlo para que solamente tengan que accionar la plataforma sin tener que irla a buscar a otro sitio. Todo eso estamos tratando de hacerlo. Agradezco, Teresa. Sé, como tú dices, que aquí es difícil y el múltiple compromiso laboral, pues, hace que uno se desconecte. Pero hay que tratar de estar informado. Tienen que sacar por lo menos media hora, aunque sea antes de dormirse, hasta bañándose, escuchar lo que está pasando, porque aunque seamos ciudadanos y lo que sea, hay gente que se quedó atrás, que son los viejos, que son los hermanos, que son los primos, que son los familiares, que son los amigos. Entonces uno no sabe realmente, el mundo está muy descompuesto y tenemos que estar atentos a ese cartón que es de nosotros, que con sus altas y sus bajas y con las críticas que uno puede hacer y que uno se incomoda y dice a veces cosas que no debe decir, por amargo que sea nuestro vino, es nuestro vino. Y como decía Rubén Lulo, se ama la patria no por grande, sino por buena. Usted puede pelear, usted puede decir, usted puede incomodarse, pero la patria es la patria. Ya lo decía el doctor Balaguer, es chiquita, es incómoda. A veces uno se incomoda con ella, pero yo, es mi patria y yo la llevo en mi corazón, decía Balaguer. Entonces, a veces uno se incomoda con la patria cuando debe incomodarse con los hombres que dirigen la patria, que son los que han dañado todo. Entonces, yo creo que ese patriotismo, no solamente a los dominicanos, a todos, a los 28 países que conforman América Latina y a los 193 países que conforman el planeta. O sea, tenemos que pensar en grande y en patria, en todos los órdenes, y estar informado de lo que pasa en nuestros países. Buenos días a Pilar Santos, buenos días también a Yocasta Peralta, gracias. Milenita Altagracia Ruiz, ya te dije que las mismas personas que le hacen bulla son las que él tiene formándole su equipo. Muchos de aquí del Bronx, los llamados pastores de cuellos blancos. Se está refiriendo Milenita al reverendo Rubén Díaz. Yo creo que tiene que cambiar de fórmula y cambiar de equipo. Hay muchos pastores ahí que lo que son es vividores del diezmo y no aportan nada, no saben de política, no leen, no saben ni siquiera lo que es realmente la Biblia, porque tienen un club de aplauso y un club de mojiganga para que le lleven el diezmo toda la semana. Miguel Alberto Bullamora, buenos días, Miguel, gracias por estar ahí. A Niurka Cepeda, Mireya Jiménez, gracias. Libertina Salcedo, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Doctor Balcácer, 10:05 de la mañana. Terminamos el programa. Buenos días. Sí, será esta mañana en Eco News. Noticias al instante para América y el mundo. Desde República Dominicana, David Balcácer. Un abrazo a todos. Se me cuidan. Recuérdense, estamos donde quiera que estés. Abrazos. Las paredes hablan cuando los medios mienten.
trabajamos por un periodismo de nivel. En CTV Radio, estamos donde quiera que estés. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Ucubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua, a través de Radio Estudio 90. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.